Bueno, señores, y ya regresamos. Recordándoles que este espacio llega a ustedes gracias a Electromuebles Hermanos López. Y tenemos, señores, un invitado en el segmento especial con Saúl Gómez. El prójimo More regresa a su casa. Ay, señores, ay, yo ay, no ay, quería a Saúl aquí. Sí, porque me, que lo botaste. No, que me dio mucha agua a beber la otra semana. Tú sabes que te dio el numerito y todo, mi amor. Entonces tienen que invitarme para seguir dando los números, sí, claro, porque aquí todos damos los números. Todos los damos, More, pero donde llega este... Escúchelo, no, no, pero espérate, Saúl. More, porque pero tampoco... estoy en bochín, Saúl, estoy en espérate. Guerra, estoy en problema, quiero que empecemos de una vez. No, espérate, que no es que tampoco tú vas a venir a en nuestro propio programa a que le bajamos. No, More, pero la figura aquí soy yo, invitada. Ya yo veo, producción. Bueno. Última More, vez, estoy con Jenny. Yo te dije a ti que tú no le ibas a querer aquí en este set. No, More, espérate, déjame empezar con el bochinche y todo. Habla, mi amor. Cuente. More, pero ustedes están desinformadas de las redes sociales. ¿Por qué? ¿Qué nosotras? Ay, pero han surgido mucho chisme, mucho bochinche, muchas cosas. Y las redes están que dan asco y dan vergüenza. ¡Cuenta! Noticia de último minuto, está en tendencia. Sí. El que se cree la última Coca-Cola del desierto, que ya me está cayendo mal, que ya me está cayendo, que no lo paso para nada, More. A los foques, mi amor, enfrenta al comunicador Ronnie Jiménez y se burla de la muerte de su madre, que murió de cáncer. Ay, hombre. Eso está fuerte, More. Eso está mal. Qué lástima que la señora murió. Pero eso, ¿tú estás segura de eso? Sí, cariño. Este es las redes sociales. A los foques y Ronnie Jiménez entraron en una guerra porque Ronnie dijo que por Chari... Ana Beato, la comunicadora Ana Beato, ¿sabes que Ana Beato estaba en el programa Generación a los Foques? Sí, claro. Sí. Entonces se rumura como que Ana Beato, Chari como que no le caía bien y Chari decidió... Ah, pero que Chari puede decidir todo lo que quiera, mi amor, porque Chari es la jefa. More, no. Claro que sí. Ella puede decidir lo que ella quiera, cariño, pero tú no puedes mezclar... algo con otra cosa, si yo no te lo caigo personal bien, con lo laboral, si no, pero tú no bien, sabes si es que esa chica no le estaba dando los números, porque realmente ella muy desabrida, no, muy desabrida. Ana Beato no da nada. Ana claro no conecta, exactamente. No conecta. Ana Beato no conecta en a los foques. No conectó ni siquiera con un cargador. Igual que Ronnie Jiménez. Entonces ahora Ronnie Jiménez quiere conectar en la oficina caliente un programa que está haciendo allá en Jaramiquín, que no sé ni cómo se llama eso, para allá, mi amor. Entonces, él quiso buscar sonido con a los foques y lo brillaron. Pero estuvo muy mal por a los foques haber hablado de esa forma. ¿Pero qué fue lo que él dijo? Mi amor, que a los foques dijo, mira, yo me alegro, yo me gozo de que tu madre se murió de cáncer. Ay, pero yo no puedo. Y mira cómo eso está mi madre en un penthouse. Ah, no, allá. Eso, no, eso está muy mal. Mira, pónchame aquí, pónchame. A los foques es el vivo ejemplo de la vergüenza dominicana. Santiago Matías Los Foques es el hombre que yo he conocido más bajo del país. Burlarse de una mujer que murió de cáncer es burlarse de todas las personas que están sufriendo de esa enfermedad. Yo entiendo que a los foques tiene que retratar sus palabras en el medio de comunicación, en cualquier plataforma. Porque si hubiese sido otra persona que dice esa palabra, lo acaban. Entonces, a los foques cayó bajo. Burlarse de una situación dolorosa. Pero a los foques, quiero decirte que marineros somos y en el mar andamos. Hoy pudo ser la mamá de Ronnie que murió de esa enfermedad. Y mañana puede ser uno de tus familiares, que no te lo deseo. Pero hay que tener cuenta, More, de las cosas que uno va a decir. Porque de la abundancia del corazón a los foques habla la boca. Con tú burlarte, foque, de la enfermedad de la mamá de Ronnie, de que se murió, eso no tiene perdón de Dios. Mira, burlarte de esa situación que vivió esa mujer, burlarse de una enfermedad que no se la deseamos a nadie, a los foques, tú no tienes perdón de Dios. Tu corazón está podrido, foque. Bueno, realmente. Mira, yo no escuché, no he escuchado esas declaraciones. Y realmente, si él dio esas declaraciones, cometió el error de su vida, de verdad que sí. Porque mira, nada más las personas que hemos perdido a alguien,
envuelta en esta situación o esta enfermedad que es bastante difícil, tanto para los familiares, claro, como para los amigos, todo el que está alrededor. Para todo el que está alrededor, eso es un proceso muy difícil. Es una bajeza. Muy difícil. Dímelo a mí, que tengo un familiar muy cercano con esa enfermedad, y de verdad que eso es algo muy terrible. Claro, eso es una bajeza, eso es una bajeza grande de parte de los foques, porque burlarse de la mamá de Ronnie Jiménez, de que murió de cáncer, es burlarse de todo el que tiene cáncer. ¿Tú sabes qué es lo que está pasa? Está bien que él se quilló porque le mencionó a su esposa. Exactamente. Y todo, pero él podía atacarlo de otra forma. Pero ¿tú sabes qué es eso lo que es pasa? Bajeza. Que a los foques no mide eso. A los foques no mide, no lo voy a atacar por aquí. Él quiere, ¿qué él quiere? Herir al otro. Pero hay que ver también, ¿tú sabes? Miren, ¿qué pasó en eso? Le voy a decir, hay que ver qué le, porque Ronnie no es un santo. No. Hay que ver qué pasó, qué detonante. Foque tampoco es un santo. Te voy a decir algo. No, ninguno de los dos. Foque no es un santo tampoco. Porque ninguno de los dos. A los foques cree que hay que estar aplaudiéndole todo su disparate que habla en las redes sociales. Aquí andamos a los foques. Saúl, si tú, oye, no si, te la aplaudo. Si tú me dejas hablar, porque tú estás de invitado, tienes que dejar hablar. Sí, more, porque yo soy panelista y mi opinión también cuenta. Déjame hablar y después tú te desglosa todo lo que tú quieras. Uh-huh. Hay que ver, Katherine, cuál fue el detonante, qué llevó a los Fokker, un hombre, un empresario próspero, una persona pensante, porque si a los Fokker está donde está, es porque piensa que él dio un esas declaraciones. No, porque tú sabes que a veces él... ¿Qué pasó ahí? Por el calor del momento, quizás él respondió de esa manera. Porque él dice que nadie le puede tocar su familia, que nadie le puede mencionar su familia. Un momento. Entonces él habló de la familia de Alo Fokker. De él la habló esposa. De que por Chari, la esposa de él, Ana Beato, no esté en Alo Fokker. Aparte que Ana Beato ahora está haciendo comedia en Alo Fokker, una vaina que se le da a las 12. Bueno, pero eso no está. Si fue eso que de verdad si él dijo, eso, no es tan malo para la gravedad que él respondió. Sí, hay que investigar, porque Saúl también es sumamente exagerado. No, more, y no quiere saber de Alo Fokker. No, él sí quiere saber de Alo Fokker. Yo no estoy exagerando. Espérate, lo raro es. No, vamos a romper con no, eso. No, espérate, que lo raro es. La cosa hay que decirla como es. Lo raro es que en videos anteriores. Saúl, no, cariño, estaba, espérate, estaba defendiendo de a los Fokker, no, que los Fokker tienen que ganarse el soberano. No, yo razón cuando la tengo, porque cuando pasó el problema de Wilson Suez y Ronnie Jiménez, ajá, a los Fokker llamó a Ronnie para que Ronnie le diera lo vivo allá. Está bien, no, está bien. Si a los Fokker tuviera razón, ajá, yo se la voy a aclarar, aclarar, que en este programa existe la democracia. Y yo particularmente no voy con todas esas ofensas que él le dijo a los Fokker. No, cariño. A mí sáquenme de ese lío. Pero tú tienes que decirla. No, mi amor. Rojo, yo te estoy diciendo. Mira, en este medio uno no, ¿tú no puede. ¿Tú no sabes? Porque uno nunca sabe. Uno nunca sabe. Lambón no, porque la verdad hay que decirla. El edificio rojo es el número uno. Óyeme. El número uno. No, y nadie que me diga a mí. Óyeme, espérate. Ah, eso sí, claro. Agradezco a Tómalo. Claro que sí. No es Lambert. Porque no me digas tú a mí que te ofrecen una oportunidad para tú estar en el edificio rojo. Y él va a decir que no. ¡Graba! ¡Ay, Dios mío! ¡Voy a poner mala! ¡Pero voy a poner mala! La entrevista de esto no es radio. La entrevista no salió. Porque ellos saben a quién le dan la oportunidad y la entrevista que saben que van a subir para que le den los views. Si Foque me llama, mírame, no lo voy a decir, porque ahorita dicen que para que Foque me llame, pero yo no voy porque yo tengo palabras. No me digas, si así dijo Vitali y Talla. Es un hombre irrespetuoso. Mira. A los Foque tiene todo. Vamos a acabar, espérate. Todo lo defecto de una gente imprudente. Tú estás todavía, Saúl, en Pamper y tomándote la leche no, en la boca. No, es mentira. Vamos a una pausa, no, producción. Apoyando mi vamos a una de pausa. Abajo, apoyadora.